Castilla y León sigue siendo nuestro destino en Pueblos y Fronteras. Cada semana nos acercamos a tres provincias para mostrarles la convivencia con otras comunidades vecinas más allá de las fronteras. Hoy nos acercamos a Segovia, rayando con la Comunidad de Madrid. Una importante población madrileña cruza el puerto de Guadarrama para disfrutar de las temperaturas más suaves de la sierra en su vertiente castellano-leonesa. Villamanín será otro destino de hoy, en el que hablaremos de sus relaciones con la comunidad vecina de Asturias, también con muchos intereses en común, como los vestigios de la época romana. Belorado, localidad burgalesa, recibe una clara influencia tanto del País Vasco como de La Rioja. Esta será nuestra última parada en el recorrido del programa de hoy. Acompáñennos a través de Pueblos y Fronteras. La forma de vivir no solo fuera de casa, sino dentro de las viviendas. Cambió completamente radical. Cuando uno compara la pequeñez del planeta Tierra, pues te ríes de las fronteras, te ríes de las fronteras que hemos establecido los hombres para administrarnos. Tengo una hija de 18 años y un hijo de 23. El chaval siempre le gusta Grañón. Y mi chavala, Estivali, es Enredecilla. No es un tópico y una simple metáfora decir que Madrid es tierra conquistada. Tierra conquistada por los segovianos. Salimos todos juntos a repartir por todas las calles del pueblo un pan, dos. El problema que tenemos es que todo el mundo quiere más de uno. El municipio del Espinar ha sido desde los tiempos lugar de paso y de descanso de los madrileños. La apertura del puerto por Fernando VI hizo que el Espinar y San Rafael se convirtieran en la puerta abierta de Castilla y León. Su situación geográfica estratégica en la Nacional 6 ha hecho que hoy en día siga siendo una localidad próspera. Hoy descubrimos en Pueblos y Fronteras, entre otras cosas, qué son los gabarreros. Francisco, estamos en el municipio del Espinar, en el Alto de los Leones, puerto de Guadarrama. Estamos justo en la frontera, ¿verdad? Uh-huh. Justo en la frontera es el paso más, uno de los pasos más transitados, pues ya no solo entre la provincia de Segovia y de Madrid, o entre la comunidad de Castilla y León y la comunidad de Madrid, sino que es pues el paso más utilizado entre las dos mesetas, entre la meseta norte y la meseta sur. El municipio de El Espinar, conocido como la Puerta de Castilla y León, es el de mayor extensión de la provincia de Segovia. Sus 21.610 hectáreas abarcan una gran diversidad de parajes naturales, perteneciendo algunos de ellos a la Red Natura 2000 y próximamente al Espacio Natural de Guadarrama. Se trata de un lugar de encuentro y de intercambio. Su población roza los 8.600 habitantes. Francisco, el municipio del Espinar tiene como dos núcleos poblacionales importantes, el Espinar y San Rafael. ¿Alguno de ellos con más importancia sobre el otro? El Espinar es la sede administrativa, es el núcleo más poblado, tiene casi 5.000 habitantes, es el núcleo que alberga la principal actividad en cuanto a industria del municipio, y San Rafael, en cambio, está más orientado al sector servicios, hostelería, comercio. Esto viene vinculado porque San Rafael nació a consecuencia del paso de la carretera que conocemos ahora como Nacional 6, en su momento pues la principal vía de comunicación, como decía antes, entre los dos territorios. Y a raíz de la carretera, a raíz del tránsito de viajeros, de caminantes, fue surgiendo el núcleo de población que con el paso del tiempo se ha convertido en lo que hoy conocemos. Y lo que antes era una oportunidad, pues hoy nos está generando algún problema, como es el paso del tráfico por la travesía de la Nacional 6, que pretendemos que algún día pues desaparezca y ganar la travesía para el municipio, en concreto para el núcleo de San Rafael. Francisco, ¿se puede considerar el municipio como un enclave madrileño en Segovia? No. No, porque está claramente diferenciado. Nosotros no vamos a negar que las relaciones con nuestros vecinos de la Comunidad de Madrid son excepcionales, estupendas y que han sido así a lo largo de la historia, ¿no? Nosotros debemos mucho a nuestros vecinos, ¿no? Han sido también un recurso económico porque durante décadas pues los visitantes y vecinos de segunda residencia procedentes sobre todo de la Comunidad de Madrid pues han supuesto
pues una serie de recursos y de ingresos para nuestro municipio, ¿no? Hay muchos vecinos y muchos ciudadanos de la Comunidad de Madrid que tienen su segunda residencia en nuestro municipio. Pero enclave no me atrevería a llamarlo. Lugar de destino, de residencia, de veraneo, de fin de semana, de vacaciones, sí. Buenas relaciones, por supuesto, pero enclave no. Yo creo que está muy bien diferenciado cada comunidad, cada provincia y cada municipio. Bueno, los cabarreros pues es un oficio ya extinguido, pero de alguna forma refleja lo que es la comunión de este pueblo con esta sierra. Una relación de amor y de odio que se lleva en la sangre, un amancebamiento con el medio. Es un oficio de resistencia. Son los leñadores que aprovechaban las leñas del monte y las bajaban en caballerías para luego venderlas. Entonces era de alguna forma un oficio de resistencia agraria en la que la clase trabajadora, cuando no había ni paro, ni subsidios, ni políticas sociales, cuando se quedaba sin nada, tenía que tirarse al monte en el mejor sentido de la palabra, a buscar en las entrañas los tocones enterrados y las leñas para luego venderlas y vivir de ello. Está la fiesta de los cabarreros, que es un patrimonio cultural, que es fiesta de interés turístico regional y que se celebra en marzo y que congrega miles y miles de personas que vienen un poco a reencontrarse con esas raíces de este pueblo. El turismo es una pata más en donde se asienta la economía de este pueblo, pero también está la ganadería, una industria alimentaria interesante, una industria de servicios, es decir, la diversificación laboral. Entonces el pueblo va creciendo. Mis abuelos maternos fueron los que empezaron a veranear aquí. Y mi abuelo materno, Fernando Baró, que tiene dedicada una calle aquí en el pueblo, pues por iniciativa suya se construyó la pista forestal, que es muy bonita, os la recomiendo si algún día tenéis ocasión de recorrerla, que une el Espinar con San Rafael. Alberto, ¿por qué les llaman los ahumados y los boyullos a la gente del Espinar? Los boyullos, la verdad, no sé cuál es su origen, pero lo de ahumados sí, tiene guarda relación con los gabarreros y con toda la cultura del monte y de la fiesta que hay, el último día de las fiestas grandes del Espinar, que es las del Cristo del Caloco, es el Teo, donde se organiza una gran hoguera en la Plaza de Toros y allí alrededor se reúne la gente, se baila, se come, se bebe. El Teo, y un gran Teo, que es una hoguera con tocones y demás, y de ahí viene lo de ahumados. Otro detalle que hemos visto diferencial de esta zona, las miras. Tenían una misión práctica y es que aquí nevaba muchísimo. Ahora nieva menos por razones, no sé si será del cambio climático o de, bueno, la urbanización también influye. El asfaltado, las autopistas que pasan por San Rafael, aquí están un poco más distantes. Entonces, esas miras tenían el objeto de que se viera la carretera por donde iba. En la misma vertiente de la sierra, a pie del puerto de Guadarrama, nos encontramos con San Rafael. Quien se adentra en él reconocerá un lugar de paso y de segundas residencias. Enrique, ¿cómo son las relaciones entre San Rafael y Guadarrama? Bueno, entre San Rafael y Guadarrama, pues las relaciones de buena vecindad. Son dos pueblos de distinta comunidad autónoma, pero que nos encontramos a 13 kilómetros. Tal vez lo peor sea la comunicación, es decir, el transporte público a Guadarrama no es muy fluido, es más fluido con relación a Cercedilla, que existe el ferrocarril, que con relación a Guadarrama. Es un pueblo muy volcado hacia Madrid. Actualmente, a lo mejor, bueno, podríamos cifrarlo en un 90%. Ahora con la residencia del tiempo libre, bueno, lleva ya muchísimos años, hay también gente de toda España que viene, pero podríamos cifrarlo en un 90 o 95%. La población de veraneo y población turística de Madrid. Yo creo que fue el ferrocarril a finales del siglo XIX cuando los ingenieros de ferrocarril decían que en verano tenían que dormir con mantas, cuando en Madrid estaban asados, los que les hicieron venir por aquí a conocerlo, y no sé cómo serían las gestiones, pero el ayuntamiento sí que regaló parcelas para que la alta burguesía de Madrid se hiciera grandes chalés. Enrique, cuéntame la importancia que tiene el sector maderero y forestal en San Rafael. Vemos unas vistas preciosas de bosques de pinos, ¿no? Sí, bueno, también desde finales del siglo XIX, con las primeras ordenaciones de los bosques,
hicieron proliferar los aserraderos. Había 5 o 6 aserraderos en San Rafael, había 5 o 6. Y ahora, hasta ahora aún sigue habiendo uno que es el donde yo trabajo, que es el aserradero municipal. Hay un aspecto que están ahora estudiando, que es el de la biomasa. Uh-huh. Y ya que estamos en un periodo regresivo, no progresivo, en el que la madera pues se vende peor, uno de los recursos que sería la limpieza del bosque, el obtener esa biomasa siendo un recurso renovable, es lo que están estudiando. ¿Usted se siente fronterizo? Bueno, siempre he dicho de forma teórica, yo me siento ciudadano del mundo. Entonces, cuando uno compara la pequeñez del planeta Tierra, pues te ríes de las fronteras que hemos establecido los hombres para administrarnos. César, ¿tu cocina es típicamente segoviana o tienes cocina nacional? Bueno, aquí en la zona de Segovia hay una especie, una dinámica creada, ¿no? Que la gente viene a comer mucho de la zona de Madrid los productos segovianos, ¿no? Cochinillo, judiones. Y luego nosotros también lo que tenemos es muchísima oferta y le damos mucha atención a las setas, ¿no? Aquí es una zona de micológica por excelencia y entonces pues nosotros trabajamos mucho las setas, sobre todo el boletus, esperamos, pero hacemos por 3 setas durante todo el año. Y entonces pues bueno, luego a nivel de cocina pues tenemos una cocina lo que es un poco tradicional con algunos puntos un poquito más evolucionados, pero básicamente ya te digo, mucha cocina típica segoviana y muchas setas, es lo que más trabajamos, y carnes rojas también, tenemos una parrillita ahí en el medio del comedor y hacemos la carne a la vista de la gente y eso a la gente le gusta. San Rafael pertenece al Espinar, pero somos como, no sé exactamente, como otro pueblo chiquitito pegado, ¿no? Y tenemos alguna rencilla, ¿no? Y sin embargo en Guadarrama yo creo que hay un rollo muy bueno, o sea, hay feeling. Yo, por ejemplo, conozco gente de la hostelería de allí, tengo mucho trato con ellos y la verdad es que yo creo que las relaciones son muy buenas. César, ¿es el turismo la fuente de ingresos más importante del municipio del Espinar? Hombre, anteriormente era mucho el tema de la madera, ¿no? Que era quizás lo que más se trabajaba aquí, pero yo creo que desde unos años, desde bastantes años a esta parte, yo creo que el grueso de los ingresos y lo que más se produce, quizás yo creo que es a nivel turístico. Estamos hablando de San Rafael, es un pueblo de 1.500, 1.800 habitantes y tenemos 10 restaurantes, que es prácticamente algo que habitualmente, vamos, imposible, unos 30 bares, entonces está un poco creado con esa dinámica, ¿no? De que la gente venga a visitarnos y tener una amplia oferta tanto gastronómica como a nivel de eso, los paisajes son estupendos, la gente le gusta venir a verlo, el tema que te he comentado de las setas también en temporada lo estamos notando mucho, la gente viene a recoger las setas, se está regulando ya desde el año pasado la recogida de las setas, que creo que es algo súper importante, porque estamos hablando de un bien que hay que cuidar y que hay que regularlo, ¿no? Ya no es cuestión de ingresar a un ingresar, es cuestión de que la gente cuide el medio y se preocupe de que las setas siga viéndolas. Sabemos que si no las podemos exterminar y hay que cuidarlas. Estamos en una zona geoestratégicamente muy privilegiada. Nos atraviesan importantes vías de comunicación, la Nacional 6, la autopista AP6. Estamos a 45-50 minutos de uno de los aeropuertos más importantes del mundo. Tenemos un mercado a escasos kilómetros de nuestro municipio, formado por millones de personas, ¿no? Entonces, tendemos a convertirnos en ese polo de desarrollo, tendemos a seguir creciendo, pero queremos que no se nos vaya de las manos. Queremos crecer, pero sabiendo dónde estamos, a qué aspiramos y que esto no explote y se convierta en un crecimiento sin sentido. ¿Usted se siente fronterizo? No, yo me siento espinario. David, desde el Alto de León, en el puerto de Guadarrama, ¿tú dónde estás? En Madrid, ¿verdad? Pues sí, Elena, estoy en Madrid, estoy además en Guadarrama, que es uno de los pueblos más próximos al Alto del León, y estamos con Eugenio Pozas, que es un vecino de Guadarrama y que sabe perfectamente la historia de por qué se llama el Alto del León o el Alto de los Leones. Cuando la Guerra Civil, por motivos bélicos, pues aquello pasó a denominarse Alto de los Leones, pero no es porque hubiera nunca dos leones, desde que se hizo siempre hubo un león. Cuando empieza la Guerra Civil, pues aparecen los castellanos antiguos, gente de Castilla la Vieja, y vienen cantando una canción bélica que se hablaba de la siguiente manera. Dice, trillan viejos en las eras y acarrean las muchachas, y los mozos van cantando camino del Guadarrama. Madrecita, madrecita, madrecita ya en Uriores, que es el Alto de León,
el Alto de los Leones. Entonces, a partir de ese momento, pasa a ser Alto de los Leones, pero en memoria a aquellos soldados de la época. Sí. De todas maneras, es muy curioso esto del Alto de León, porque el Alto de León en estos momentos le compartimos. Yo he sido en un momento determinado concejal de este ayuntamiento. Y bueno, pues me tocó en una época en la cual se hacían deslindes de términos. Y nuestra gran sorpresa es que cuando vienen a deslindarlo, el león no es nuestro. No, pero bueno, ¿qué me decís? Que no, que pasa justo la raya por delante, que no tenéis el león. Bueno, en una conversación con la gente del Espinal, que por cierto es una gente estupenda, una gente sana y buena, pues de alguna manera llegamos a un acuerdo y partimos el león. Y desde ese momento tienen ellos la mitad y nosotros la mitad. Surge una anécdota que me dice uno de los concejales, dice, oye, cuidármele bien, que te os ha tocado la cabeza, digo, bueno. Tenerle limpio, que os ha tocado el culo. No es un tópico y una simple metáfora decir que Madrid es tierra conquistada por los segovianos hace casi 10 siglos. Y no solamente desde eso, sino que el espíritu de las comunidades de Villa y Tierra salpica todo lo que es la Comunidad de Madrid, desde Lozoya a Navalcarnero. Pero es que también el medio, el espacio, condiciona positivamente. Ese medio, ese espacio, esa sierra es la que nos une y nos empapa a todos de cultura. Históricamente, desde Juan Ruiz, el arcipreste de Ita, y más recientemente, Antonio Machado, Ramón Menéndez Pidal, Gonzalo Menéndez Pidal, Miguel Catalán, Jaime Gil de Viedma, Rafael Alberti, son exponentes de lo que es la cultura. Si la cultura de un pueblo se mide por la extensión de sus bosques y de sus montes, la nuestra está bien marcada por esa sierra del Guadarrama. Nunca ha faltado en nuestro patrón el tambor y gaita, y tambor y gaita es puramente segoviano, ni las ofrendas o subastas del santo, puramente segoviano. Palabras como cabildo, hijuela, que la hijuela no es más que el recibo que se paga, cabildo es lo que hoy se conoce un vino español, ¿no? Pues todas estas cosas son costumbres todavía que nos dejaron aquellos segovianos. Nuestras raíces son totalmente segovianas y nosotros tenemos mucha cultura y muchas cosas de Segovia, que por cierto estamos bastante orgullosos de tener. ¿El futuro de Guadarrama pasa por el turismo y otros sectores o por el turismo principalmente? El futuro de Guadarrama claramente es el turismo. Nosotros estamos, nos ha concedido la Comunidad de Madrid un plan de dinamización turística en el que se está invirtiendo bastante dinero, del orden de 4,5 millones. Vamos a hacer un centro de interpretación de la naturaleza. El sitio y el marco que tenemos es incomparable. Estamos justo al borde del Parque Regional de Guadarrama. Somos, por decirlo de alguna manera, la puerta de entrada al parque. El 81% del término municipal es protegido y es zona verde. Y no pasa por otra cosa que el turismo. Estáis en la frontera, estáis muy cerca de la frontera con Segovia, con Castilla y León. ¿Cuál es esa relación, si hay buena relación con la gente segoviana? Pues mira, yo creo que cada vez es mejor, porque hasta no hace mucho tiempo era una frontera realmente. Y la vida de Guadarrama y de las personas que vivimos en ella, pues era de la sierra hacia Madrid. Era subir a la sierra o bajar a Madrid. Y de un tiempo a esta parte, pues cada vez son menos. Las distancias son prácticamente inexistentes, la relación con el Espinar es buena, es fluida, incluso, bueno, yo creo que el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid, parte de lo que es el Espinar y algún municipio cercano al Espinar, solicitaron que se les integrara dentro del Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid. Como anécdota te puedo contar que muchas veces, pues, nos resulta más fácil renovar un carnet de identidad o un permiso de conducir en Segovia que en Madrid. En Madrid nos pueden dar, para sacarlo nosotros nos corresponde Pozuelo, podemos tener para 2 meses y nos resulta más fácil renovarlo en Segovia, ¿no? Acabamos de visitar el municipio de El Espinar en Segovia. Concretamente hemos estado en El Espinar y en San Rafael y nos hemos desplazado hasta la Comunidad de Madrid para visitar Guadarrama. Aún nos quedan por localizar Villamanín en León y Lena en Asturias y terminaremos nuestro programa de hoy en las provincias de Burgos y La Rioja. El puerto de Pajares, en el que estamos, ha sido y es una de las vías de comunicación más importantes entre Castilla y León y Asturias, entre la meseta y la cornisa cantábrica. Un puerto señorial que ha servido para unir a los habitantes de ambas zonas, tanto en lo personal como en lo comercial.
Hoy conoceremos cómo se vive a un lado y al otro del puerto y las relaciones entre los municipios de Villamanín, El León y Lena en Asturias. Pues no he podido resistir la tentación de volverme a sentar en un viejo pupitre como cuando era crío, con mi pizarra y mi pizarrín, para que sepan todos ustedes que estamos en Villamanín y en Pueblos y Fronteras. Villamanín da nombre al municipio de León, que cuenta con 19 poblaciones y 1.400 habitantes. Su relieve es montañoso, con altitudes que van desde los 1.000 hasta los 2.000 metros. La minería, el sector servicios y la nieve han sido el motor de su economía. La cultura también está muy presente en este municipio, que cuenta con un pequeño museo etnográfico del que se encarga la Asociación de Mujeres Santa Rita. La matanza, el esquileo de las ovejas, la vida de los carros y las parejas de vacas, la trilla, la siega, todo lo que componía la vida del pueblo antaño, que eso ya las maquinarias y la vida de hoy lo desterró completamente. Pero no solo son los instrumentos viejos que hay aquí, viejos porque pasaron muchos años por ellos y mucho uso, sino la historia, la tradición, las costumbres, lo que no se puede presentar aquí en un objeto, pero que también lo hay. En papeles, en documentos, tengo una colección muy buena de documentos antiguos, cedidos, y yo he devuelto el documento. Yo hago una fotocopia en color que me salga tipo antiguo y devuelvo el documento, porque el documento no lo quiere perder nadie. Pero yo con la copia me basta, porque presento la realidad de lo que fue. Ya. Este local donde estamos es del ayuntamiento, que nos paga la luz y un sistema pequeño que tenemos de calefacción. Pero esperamos, y en esas estamos ya, en conseguir un local adecuado para hacer un gran museo. Y para que la gente pueda también visitarlo de manera más cómoda. Y sí, hombre, claro. Tiene muchas visitas, ¿eh? 600, 700, 800 al año. Yo lo tengo abierto todo el año, menos los meses de diciembre y enero, además de muy fríos. No es de visitar museos, pero después, entre la gente que viene al albergue, las escuelas viajeras, la gente que se hospeda en el albergue de la Junta de Castilla que hay aquí, siempre visitan el museo. Yo llego a conciertos con ellos y se los enseño el día que les conviene. A las escuelas viajeras, por ejemplo, los jueves. Y a todo el que me llame por teléfono, el año entero concertamos hora. Reúne un montón de documentos, de papeles y de historia, que está relacionada con los escribanos. Testamentos, pleitos, recibos, donaciones, todo eso que conservo en estas vitrinas, que es lo que hacían los escribanos. Y a mí me pareció que era el lugar apropiado para darle ese nombre. Rosa, este museo viene a demostrar, también es otra obviedad, que los tiempos han cambiado una barbaridad. Claro. Que la vida en Villamanín y en toda la comarca era totalmente diferente a la que hay ahora. Hombre, ¿cuál es, desde usted, el punto de vista, el cambio más sustancial que ha habido? Hombre, la forma de vivir. Eso ya, la forma de vivir no solo fuera de casa, sino dentro de las viviendas. Cambió completamente radical. Nada de lo que hay aquí se conserva ya en las viviendas. Nada. Todo, pues, viven las viviendas aquí dentro de los pueblos, son igual que las de cualquier capital. ¿Villamanín ha cambiado mucho en los últimos años? No, yo creo que no cambió. Bueno, yo creo que cambió para mejor, porque prácticamente Villamanín se compone de 19 pueblos, 18, Villamanín 19, y prácticamente todos los pueblos están todos con sus servicios de agua, calles asfaltadas, alumbrados públicos, o sea que hemos mejorado bastante. ¿Cuáles son las principales riquezas, cuál es el principal motor económico que tiene Villamanín?
Pues el motor económico que tenemos hoy en Viamonín prácticamente es el turismo. El turismo, tenemos algo de minería, tenemos muy poco por desgracia de ganadería, que esto fue una cosa ganadera al 100%. Aquí estamos hablando, igual hace 15 años, pues igual había, no sé, unas 30, 40 mil ovejas. ¿Qué se dice pronto? Se dice pronto, ¿no? Y después, pues vacuno, pues habría también otras 15 o 16 mil también. Y ahora prácticamente en la actualidad, pues no sé si quedarán unas 5 o 6 mil ovejas y de vacas muy pocas, poquitas. Hablando de turismo, aquí viene mucho asturiano. Siempre ha sido zona de caída, de veraneo, de secano, de mucho asturiano. Es cierto que sí, que aquí, bueno, pues los veranos, pero claro, la gente venía a veranear y no venía como viene ahora, un mes, 15 días, una semana, no. Aquí venían los 3 meses prácticamente de verano. En fin, ellos decían que venían a secar. Puede ser que sí, porque bueno, aquí tenemos un clima bastante seco y es un clima pues muy, muy, muy favorable para los asturianos, sí. ¿Sigue habiendo buena relación con los asturianos? Muy buena relación, sí. Hoy por hoy muy buena relación. Pues una relación fluida de toda la vida. De toda la vida, sí. Yo creo que además Asturias y León, pues bueno, estamos aquí a 12 kilómetros de la realidad de Asturias y tenemos muy buena relación. Jamones, chorizos, salchichones, cecina, esos son los productos estrella del... Sí, bueno, la mayor fabricación es del chorizo de herradura y ahora mismo ya en cecina de León, que estamos en denominación de origen, y es uno de los productos que está creciendo el consumo casi en más cantidad que ningún otro. Es curioso lo de las cecinas, ¿no? Que pasó de ser como un producto pobre dentro del embutido y se ha convertido en un producto estrella ahora del embutido. Sí, pues bueno, el hecho de estar en denominación de origen pues hace que se conozca ya en casi todos los sitios de España porque hacen campañas de publicidad y luego también es un producto muy sano porque la cecina es de vaca y es un producto que se consume, no hace daño y es un producto que cada vez está teniendo una aceptación muy grande. Ezequiel, para hacer embutidos es imprescindible la carne, las cosas son como son. ¿Dónde compráis la carne? ¿En Asturias, en León, en Castilla y León? Nosotros en Castilla y León. La mayoría de los proveedores nuestros son de Castilla y León, pues la zona de Zamora principalmente, zonas de Valladolid, es principalmente los donde nosotros nos surtimos para la fábrica. Sin embargo, como decías antes, vuestros principales clientes o donde el grueso del pelotón de la venta es en Asturias. Sí, bueno, nosotros ya tradicionalmente, Viamanín en concreto, es un pueblo que tuvo mucho veraneo de asturianos, entonces siempre llevaban el embutido de aquí y al final pues ha ido haciendo un mercado muy grande del producto este. Además el tipo de elaboración, que es con humo y tal, tiene mucha aceptación en Asturias, el picante, un chorizo picante que se hace que les gusta mucho. Y sí, prácticamente nosotros el 60-70% de la producción es en Asturias, donde vendemos. Estamos en Villamanín. Villamanín siempre ha sido un punto muy importante para el turismo asturiano. Muchos asturianos venían aquí a secarse, vienen a secarse. Siempre ha habido muy buena relación entre Villamanín y Asturias, entre los asturianos y los leoneses. Sí, 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 desde siempre, vamos. Ya hace muchos años la mayoría de los asturianos pasaban aquí el verano, tenían muchas casas de aquí propias, y luego los campamentos, casi todos los campamentos que hay es todo gente de Asturias que viene aquí, con los años pues les ha gustado el pueblo, siguen viniendo y la relación es, vamos, cordial. Aquí se nombra a lo mejor todos los veranos un asturiano como personaje del verano, hay Día de Asturias en Viamanín y las relaciones con Asturias es lo más importante que tiene el pueblo. Óscar, ¿hasta qué punto influyó, para mal, si se puede decir así, la apertura de la autopista del Guerna para la riqueza comercial de Viamanín? Hombre, pues no cabe duda. Yo no sé si la Nacional 630 esta de aquí podría soportar todo el tráfico que hay hoy. Yo creo que sí, igual ensanchándola un poco, ¿por qué no? Yo creo que hemos perdido afluencia de público. No, yo creo que no la perjudicó mucho, pero a nosotros los... No nos convenía, en palabras sexuales. Había mucha circulación, desviaron la carretera. Entonces el mayor peligro que teníamos era la circulación por el centro del pueblo. Al desviar la carretera ya no necesitábamos, ya no hacía falta la autopista del Guerna. Una vía más para Asturias lo veo bien. Mientras más vías y más comunicaciones haya, mejor se mueve la gente. Pero a nosotros yo creo que nos perjudicó. Al principio pues se notó muchísimo, hubo negocios que en principio pues igual hasta tuvieron que cerrar y todo,
Y después, bueno, pues los que nos hemos ido manteniendo, pues hemos tenido que ofrecer otras cosas y tal, porque desde luego, claro, es una autovía, el puerto de Pajares siempre la gente tiene miedo, sobre todo en épocas de invierno, con la nieve y todo, y claro, la afluencia de vehículos ha bajado mucho y ha habido que intentar luchar contra eso. Nosotros, pues a través de esto, de la fábrica de embutidos y de ofrecer cosas que la gente pueda venir como reclamo directamente a Viamanín, no solamente por el paso del puerto. ¿Cambia mucho la vida en invierno y en verano esta zona de Viamanín? Sí, 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 cambia mucho, vamos. Pues la carretera baja mucho los vehículos, pero bueno, nosotros como tienes es la época también más fuerte de fabricación de embutidos, siempre a nivel de trabajo sí tenemos también, pero desde luego sí baja mucho la gente, porque hoy la gente en el momento que nieva un poco en el puerto pues tiene miedo de circular, por las cadenas, porque tal, y que ya no es como antes, que antes la gente las ponía, ahora ya no se atreve nadie y entonces... No saben tampoco, claro. Estoy en el Alto de Pajares, justo en la frontera entre Castilla y León y Asturias, entre las provincias de León y el Principado de Asturias. Elena, te creo que estás un poquitín más abajo en Asturias, ¿no? Pues estoy delante del Ayuntamiento de Elena, este municipio asturiano, precisamente con su teniente alcalde, con Gemma Álvarez, con la cual vamos a hablar del desarrollo y de la actualidad del concejo. ¿Cuál es la situación actual del concejo de Elena? Pues la situación actual, pues como en casi todos, yo creo que los concejos, sobre todo pequeños, como es Elena, pues es bastante, sobre todo la situación económica, bastante preocupante, aunque bueno, siempre, aquí de momento todavía, pues todavía vamos subsistiendo y haciendo cocinas, pero sí que es verdad que cuesta y que estamos en una situación como la gran mayoría, un poco tirando, como el que dice. Pero bueno, bien, aquí es un concejo muy alegre, estamos muy bien comunicados, está muy cerca de todos los sitios, porque estamos cerca de Oviedo, que es la capital, y cerca también de León. Y yo creo que es un concejo muy atractivo por eso, por su buena comunicación y bueno, y por la gente que hay, que yo creo que somos gente pues bueno, muy abierta y muy alegre, yo creo. ¿De dónde salen los principales recursos que hacen que Elena sea, como dices, un concejo próspero? Pues mira, Elena es principalmente una cuenca minera y evidentemente aquí hay mucha gente de la minería, sobre todo hay mucho prejubilado y gente que, bueno, que hasta hace poco trabajaba en la mina. Y luego, principalmente, también hay un sector, yo creo, que está un poco en auge ahora, que es el turismo, que está empezando un poco a abrirse camino, sobre todo en los valles que tenemos aquí cerca, y que yo creo que eso, que principalmente vivimos de eso, de lo que es la minería hasta hace poco, y ahora, pues bueno, pues con la reconversión y demás habrá que un poco cambiar, y tenemos también hay polígonos industriales que se están ahora terminando, dos polígonos importantes, como es el de Villena y el de la Cobertoria, y yo creo que, bueno, que es una zona que tiene mucho futuro. ¿Qué relaciones tenéis con las instituciones leonesas? Estáis justo en la frontera, por muchos puntos del concejo de Elena podemos llegar a lo que es la provincia de León. Sí. ¿Cuáles son las relaciones o cómo son esas relaciones con los vecinos leoneses? Pues mira, la verdad es que las relaciones son muy buenas porque lo que tú dices, estamos muy cerca y sí que es verdad, por ejemplo, en verano, que es una época que aquí en Asturias siempre pues, el tiempo no es muy, muy ameno, pues la gente se traslada en menos de media hora a León y puede disfrutar allí pues del buen tiempo, sobre todo de las piscinas y de la zona que hay por ahí para descansar. Y luego, bueno, en el plan institucional, pues yo creo que bien, estamos ahora ahí intentando hacer un hermanamiento con algún pueblo leonés. A nivel personal, ¿tienes alguna relación con León? Hombre, yo creo que todo el mundo que vivimos en Elena tenemos relación con León, por lo que te comentaba, porque siempre tenemos gente conocida, vamos a buscar el buen tiempo cuando aquí no hace buen tiempo, vamos a comer mucho, que hay muy buenos restaurantes por la zona. Yo creo que todo el mundo que estamos aquí cerca tenemos relación un poco directa o indirectamente con la zona de León. ¿Conoces muchos leoneses que vienen a trabajar al concejo de Elena? Sí, yo creo que aquí estamos eso, al estar un poco en la frontera, aquí hay mucho de León, o sea, mucha gente que está aquí casada, que tiene gente conocida, y que al final somos prácticamente casi como hermanos, porque estamos muy, muy mezclados unos con otros, yo creo. ¿Te sientes fronteriza? Más que fronteriza, creo que es una zona muy parecida a la nuestra, porque no dejamos de ser muy parecido en la forma de ser, y luego, bueno, la geografía es también parecida en algunas zonas, y creo que al final pues, nos sentimos parte de León, y León parte nuestra, yo creo.
Mi hermana y yo nacimos con un padre leonés y una madre asturiana, y para nosotros eso fue completamente natural desde el primer día de, o desde el primer día de uso de razón. Nos pasamos la vida yendo y viniendo. Te digo que casi todos los fines de semana de nuestra vida cruzamos el Pajares. Igual no hay muchos asturianos que pasen el Pajares tanto como nosotros. Y además, como estamos muy cerca, porque esto es el Concejo de Lena y el siguiente término municipal ya en la Comunidad de Castilla y León es Villamanín, que es allí de donde es mi padre, pues estamos a media hora de camino, que en media hora también cambian muchísimas cosas. En media hora de trayecto, 45 kilómetros, cambian muchísimas cosas. El clima, la gente, todo. El día de Asturias, y me sentí ese día, me sentí asturianísima de hasta el alma. Pero no, confieso que fue ese día solo, porque tengo la mitad del corazón allí y la otra mitad aquí, pero de verdad, siento aquello tanto como esto, o esto tanto como aquello. No sé decirte si soy asturiana o soy leonesa. Hay mucha diferencia, por ejemplo, en la forma de hablar. Hay términos que se utilizan en Asturias y términos que se utilizan en León, a pesar de estar, como tú dices, a media hora de camino. Sí, 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 se nota. Por ejemplo, mi padre, que lleva aquí 50 años, mi padre todavía no tiene el deje asturiano. Y mi madre no tiene el deje leonés. Y mi madre lleva, pues lo mismo, 50 años yendo allá. De hecho, se pasan 6 meses del año allí y otros 6 aquí. Y yo lo noto muchísimo. Y además a mí me notan allí, a mí allí me dicen, tú no eres exactamente de León, tú pareces asturiana. Y aquí me dicen, pues tú asturiana no eres, tú vas a ser cazurra. Lo de cazurro en confianza, Mercedes, es un término un poco que nos lo tomamos como algo extraño, ¿no? ¿Es cariñoso o no es cariñoso? A mí, aunque me lo digan con tono despectivo, me encanta que me llamen cazurra. De verdad, yo, pues mira, si me lo dices para herirme, no me hieres. Me encanta que me llamen cazurra. Y sí es cierto que la gente, mucha gente lo dice para distinguir. Sí, como rivalidad, sí, sí, sí. ¿Existe esa rivalidad entonces entre leoneses y asturianos, los que tienen la playa y los que tienen el sol? Sí, sí, claro que existe, sí. Sí, sí, bastante, bastante. Mira, una cosa que también dicen en León, aquí los asturianos vienen a secarse, a secarse. Pero claro, es que el clima de aquí es muy húmedo, eso tienen que entenderlo. León es precioso y entonces tendrían que estar encantadísimos con recibirnos a los asturianos, así como los asturianos encantados de recibir a los leoneses. Claro, por supuesto que sí. Dejamos atrás Villamanín en León para seguir camino hacia Burgos, donde nos esperan las localidades de Viloria de Rioja, Belorado y Redecilla del Camino. Este será nuestro último destino de hoy en Pueblos y Fronteras. La influencia vasca y riojana hacen que los pueblos de Castilla y León de la provincia de Burgos utilicen muchos vocablos que provienen de sus comunidades vecinas. Hoy comprobaremos además que entre Viloria y Santo Domingo hay un fuerte nexo de unión. El santo nació en Castilla y León, aunque su mayor obra esté en Santo Domingo de la Calzada. Bueno, esta zona que podríamos llamar la Rioja burgalesa, en realidad está oscilando entre dos centros de poder, ¿no? Uno es el geográfico, el Valle del Ebro, la Rioja geográfica, y otro la ciudad de Burgos. Dependiendo de cómo haya basculado el poder político en la historia, hacia Burgos o hacia el Valle del Ebro, así ha basculado, ha oscilado la situación económica y política de esta comarca. Con el Camino de Santiago aparecen por aquí comerciantes francos, comerciantes judíos. Esa afluencia de comerciantes en un territorio de paso, en un territorio fronterizo entre el Valle del Ebro y Castilla, determina eso, la creación de la primera feria y el desarrollo urbanístico y económico de la zona. Nuestra primera parada es en Viloria de Rioja, una hospitalaria localidad burgalesa con poco más de 50 vecinos que muestra su orgullo de haber nacido en el mismo lugar que Santo Domingo de la Calzada, a quien muchos hacen riojano siendo en verdad burgalés.
en su retiro comprueba las penalidades de los peregrinos que van a Santiago de Compostela. Movido por la caridad hacia el prójimo y con clara visión del futuro, se adelantó a su tiempo haciendo un conjunto de obras que aliviaran su situación. Tenemos varios vínculos con ellos, con La Rioja, más que casi con Castilla y León, porque estamos más cerca de La Rioja que de Burgos. Hay una cooperativa que se llama Garun y los agricultores de Viloria de Rioja, hay alguno que estamos asociados a esa cooperativa y para los productos que cultivamos. ¿Usted se siente burgalés o riojano? Yo, para decirte en realidad, más, o sea, entre las dos partes, pero más, por ejemplo, mis productos van más a La Rioja que a Burgos. Los productos que cojo en el campo van más a La Rioja que a Burgos. Lo que pasa que aquí en Castilla y León esta zona no la han tenido un poco desalojada de Castilla y León, porque rayamos más con La Rioja. Doña Concha, ¿cómo se vivía en Viloria cuando usted era niña? Pues bien, se trabajaba, pero se vivía bien. Trabajo en el campo y luego por la noche pues teníamos nuestra diversión. Teníamos buen baile cuando éramos ya jóvenes. Y así lo pasábamos. ¿Y cómo se lleva, cómo llevan en Viloria, que es la provincia de Burgos, que casi todo el mundo asocia a Santo Domingo de la Calzada con La Rioja? Ahora es cuando saben que nació Santo Domingo aquí en Viloria. Antes siempre que era de Santo Domingo de la Calzada. Pero ahora es cuando se sabe que nació aquí en el año 1019 y luego murió en Santo Domingo en el año 1109, a los 90 años. Doña Concha, ¿usted piensa que se podría aprovechar mejor, turísticamente mejor, esa circunstancia de que los peregrinos pasen por aquí sabiendo que aquí nació Santo Domingo? Hombre, yo creo que sí. Si levantan la casa como piensan hacerlo, también para el pueblo será grande el decir, aquí está la casa levantada que nació Santo Domingo de la Calzada. Y los peregrinos pues también les gusta. Había mucha relación y hay mucha relación con los pueblos limítrofes de La Rioja, aquí con Viloria y con Burgos. Mucha, mucha, mucha. Nos llevamos muy bien, todos como familia. Porque mayormente Quintanar tiene aquí familia y aquí tienen en Quintanar. Y en Casti lo mismo y en todos estos pueblos. Y hay incluso matrimonios de gente de Viloria y gente de Quintanar, gente de La Rioja y gente de aquí de Burgos. Mi madre, que en paz descanse, era de Quintanar. Y se casó y vivió aquí. O sea, usted es hija de una riojana. Exactamente. Cruzamos la frontera. Lo hacemos por el camino francés, el más transitado de los que llega a Santiago. Nuestro destino es Santo Domingo de la Calzada, pero paramos en Grañón, la primera localidad que encontramos al entrar en La Rioja. Bonito el hospital de peregrinos, San Juan Bautista, está muy bien conservado. Estamos en el último pueblo de La Rioja que pertenece al Camino de Santiago. Uh-huh. Esto para vosotros supone, aparte de un orgullo, me imagino que algo, cierta importancia, ¿no? Uh-huh. Sí, el pueblo, pues el Camino de Santiago, en su paso por Grañón, el Camino de Santiago, y el último pueblo, pues te entusiasma, lo puedes decir en cualquier sitio, en La Rioja, el último pueblo, Grañón, que está a su paso por el Camino de Santiago, y, pues bueno, está, es muy, muy divertido. Encima, limítrofe con Burgos, que solemos subir a Burgos y tal, y bueno, te sientes orgulloso, dices, yo soy de La Rioja, ¿de dónde es La Rioja? Pues dicen, bueno, de La Rioja, ¿de dónde será? ¿Sabes? No, que soy aquí, que estoy cerquita de vosotros, ¿sabes? ¿Me entiendes? Y bueno, es una historia muy, muy interesante. Aparte del Camino de Santiago, ¿qué se mueve por esta zona? Aquí el dinero, diríamos directamente, o el trabajo fundamental que hay es la agricultura. Los que estamos en el pueblo, pues la mayoría nos dedicamos a la agricultura 100%. Y lo demás, desde antes había muchísimo ganado, había vacas o ovejas, cerdos y tal y cual. Bueno, todavía hay cerdos, hay una granja ahí a la entrada y luego ovejas también sigue habiendo, pero
pero el mayor dinero viene de la agricultura. Antes el 90% de la gente del pueblo tenía nuestros padres tenían seguros en Burgos y se subía a Burgos al médico y a todo. Y es diferente provincia, pero yo no sé por qué se hacía así, ¿sabes? La relación muy, muy buena. De ello ha quedado precisamente la farmacia, ¿no? La farmacia sí seguís compartiéndola con el pueblo cercano de Burgos. Sí, con el pueblo cercano de Burgos y otros 10 más, ¿sabes? La farmacia, el farmacéutico es de Burgos y viene aquí y todos los días y reparten por todo alrededor, a 10 kilómetros, todos los pueblos de alrededor. 8 o 10 pueblos, todos. ¿Qué relación hay y sigue habiendo entre Viloria y Santo Domingo de Alcázar? Nosotros los vínculos con Viloria no los podemos olvidar y todos los años lo renovamos el recuerdo, todos los años. Este año no es día fijo, pero vamos, después de las fiestas, a los 15 o 20 días, se hace la excursión a Viloria. Se hace misa, se hace profesión, se hace todo allá. Isidoro, hay algo común también entre Viloria y Santo Domingo, que es la caja. ¿Qué hay en esa caja? Pues hay cosas de que hay en la actualidad, podrías ver un periódico, una revista, una estampa, un objeto, una caja de cerillas, una botella de vino. Hoy pues no sería ninguna novedad abrirlo, pero dentro de 100 años pues abrir una simple caja de cerillas de los tiempos de ahora pues es una novedad. Leer un periódico de hace 100 años en aquella época es una novedad. Ver una estampa o un pan del santo o todas las mil cosas que se han metido, pues lógicamente hoy no es novedad, pero dentro de 100 años es novedad. Salimos todos juntos a repartir por todas las calles del pueblo un pan, dos. El problema que tenemos es que todo el mundo quiere más de uno. Y tenemos que ser un poco, hombre, alguna vez hacemos alguna excepción, pero vamos a poder serlo cuando lo hacemos, porque para el símbolo de lo que queremos hay, pero sí, siempre hay gente que dice, no, es que tengo a mi hijo en tal sitio, en tal otro, y todos quieren tener un pan para mandar a sus hijos, precisamente que viven fuera de la ciudad. Y nosotros tratamos de complacer a todo el mundo, a ver si me entiendes, porque hacemos pan suficiente, pero normalmente no es que llega y muchas veces tenemos que decir que no. Aparte de eso, se reparte por unos pueblos muy hermanados, como son Firueña, Firiñuela, Manzanares, Gallinero, Morales, Corporales, Viloria, que es donde nació nuestro santo, es el único que mandamos un poco más alejado de Santo Domingo, está total, tampoco está tan lejos, está a 15 kilómetros, ¿no? Y también allá subimos a repartir el pan. Volvemos a la provincia de Burgos para hacer parada en el primer pueblo tras cruzar la frontera. Se trata de Redecilla del Camino. Con 125 habitantes se tiene constancia documental de su existencia desde finales del siglo X. Por suerte, el Camino de Santiago discurre paralelo a la carretera por el interior de la población, lo que da mayor sensación de recogimiento. ¿Cuáles son las relaciones que tenéis entre Grañón de la Rioja y Redecilla de Burgos? Bueno, está la farmacia, que sube el chico de la farmacia aquí a traer las medicinas. Y después, pues, por ejemplo, hasta ahora no ha habido muchas relaciones, pero cuando yo me vine aquí y he tenido mis hijos, pues se ha tenido más relaciones todavía la juventud de ahora, no la de antes. Y luego tenemos los albergues, que en Grañón también hay albergue y aquí en Redecilla también. Entonces estamos en comunicación. Pues para la gente vienen para aquí o van para abajo. Tengo una hija de 18 años y un hijo de 23. El chaval siempre le gusta Grañón. Y mi chavala, Estivali, es en Redecilla. Entonces eso es muy, muy gracioso porque Estivali siempre está aquí en Redecilla y el otro va a Grañón. ¿Se siente riojana o burgalesa? Mi madre es burgalesa y mi padre es riojano. Claro, entonces también hay. Pero me siento riojana y me siento burgalesa también, porque realmente aquí desde que llevo estoy muy contenta. Tengo trabajo en el albergue, estoy muy contenta con todos los peregrinos y en fin, tampoco estoy también muy bien en los dos sitios. Esto se llamaba el empedrado, porque estaba el pozo, estaba empedrado. Entonces, pues no se usaba para nada, pero luego cuando vino la penicilina, pues el médico, como no había frigoríficos, metía en una cesta y en una cuerda, un ramal,
hasta cerca de abajo, para que la penicilina, a la frialdad de la piedra, no se perdiese. Y entonces, cuando le hacía falta a él, venía con la llave a ponérselo a uno o a otro, pues venía, se lo ponía y volvía a meterlo. Por último, llegamos a Belorado. Su origen es celta, asentándose en la zona la tribu de los Autrigones. Su gentilicio es beliforano y sin duda es la localidad de referencia de esta zona de los Montes de Oca. Con más de 2.000 habitantes encontramos más actividad en todos los sectores. Parece que nos hemos movido mucho, pero solo nos encontramos a 21 kilómetros de Santo Domingo de la Calzada y a poco más de 12 de la frontera con La Rioja. Santiago, ¿cuál es la situación económica que vive ahora Belorado y la comarca de Belorado? Belorado se sustenta básicamente a través de la minería y de la madera, y mantiene un comercio importante alrededor de esto, con lo cual hace que el entramado se mantenga. La agricultura hace también su labor y la situación económica dentro de la zona es buena. El paro es poco, pero evidentemente estos últimos años han hecho que la comarca también sufra, hemos perdido empresas importantes y ahora parece que estamos en pos de recuperación. Echamos en falta servicios que consiguieran que esta industria fuera más adelante, como por ejemplo infraestructuras, las carreteras, infraestructuras sociales, cosas así que hacen que la industria se mantenga en la zona y que ahora no las tenemos. Santiago, ¿cuáles son las relaciones, si es que hay relaciones comerciales, con La Rioja? Los pueblos limítrofes sí que vienen a Belorado a comprar porque cada lunes hay un mercado, porque los fines de semana cuentan con la posibilidad de acceder a los comercios de la zona. Entonces las relaciones siempre son estrechas, siempre ha habido relaciones a nivel de pequeños agricultores y tiendas de supermercados de aquí, carnicerías con la ganadería, etcétera. Esa relación no se ha perdido. Por desgracia, los pueblos cada vez cuentan con menos habitantes y estas relaciones son más cortas, ¿no? Pero se mantiene una relación. De hecho, nos llaman La Riojía Burgalesa por esas relaciones, ¿no? Porque estamos afines a cultura y a comercio más cerca de ellos que de otras cosas. ¿Tenéis alguna relación con asociaciones, vecinos, creo que asociadas de La Rioja? Sí, asociadas, hombre, que proceden de Belorado, pero viven en La Rioja, viven en Logroño, viven en Santo Domingo, en Haro. ¿Qué relación tenéis con el ayuntamiento y con la vida del pueblo? Pues colaboramos en muchas ocasiones, sobre todo en LUNS, que nos mandan preparar cuando hay alguna actividad. Por ejemplo, el año pasado hubo la concentración de personas de la tercera edad aquí, que vinieron 3.000 y pico personas. Y luego, por ejemplo, tenemos el mayo, que es un árbol muy alto, un chopo, que se pone en los jardines de la Florida y está todo el mes colocado, todo el mes de mayo. Entonces, después de colocar el mayo, pues la asociación de amas de casa nos encargamos de dar un luz para todo el pueblo. Las tres plazas que hay que visitar en el mundo, que son la de Samarcanda, la de Salamanca y la de Belorado. Aisa, estamos en la Plaza Mayor de Belorado, que es un sitio muy importante, no solo para Belorado, sino también para el grupo de teatro vuestro. Uh-huh. ¿Qué hacéis aquí? Pues desde hace 6 años representamos un fuero que en su día vino Alfonso I el Batallador. La representación aquí, intentamos cambiar el pueblo, cambiar la plaza. Procuramos pasarnos en aquellos tiempos y hacemos esa representación con ayuda de todo el pueblo. Ha sido una cosa que nos ha sorprendido mucho y empezamos el primer año con 100 participantes, luego 200, este año 300. Thank you.
El programa de hoy se despide después de un largo recorrido que nos ha llevado por tres provincias de Castilla y León. Hemos estado en Segovia, León y Burgos. La próxima semana volveremos para conocer más fronteras.